A mí me parece que ese acuerdo se debió negociar mejor. Pero lo que está dañando el acuerdo hoy es realmente que quedó claro que las FARC le han jugado doble a Colombia. Con el tema de los niños, con el tema de las caletas, con el tema del narcotráfico y fuera de eso, con todo el tema de el tema de las disidencias. Pero más grave aún, ahora algunos de sus jefes ha quedado claro que están reincidiendo en delitos y el país no se puede quedar quieto en eso. Es hora de actuar, es hora de avanzar, no podemos devolvernos, tenemos que avanzar, pero tenemos que actuar frente a estas situaciones. Me parece que eso es lo importante. Yo creo que el país necesita autoridad y por eso la llegada de Vargas Lleras es garantía de que llega alguien que tiene pantalones de talla propia, que tiene autoridad y que va a ser capaz de, así como mantener lo que está bien, va a ser capaz de avanzar y de actuar con firmeza cuando lo tiene que hacer. Cuando yo hablo de candidatos que no tienen experiencia, no es sino mirar la hoja de vida. Y esa es la invitación que yo le hago a los colombianos. Pregunten qué ha hecho cada candidato. Pregunten cuáles son sus logros, en qué ha trabajado, qué ha dirigido, cuáles son los equipos que ha dirigido en el sector privado, en el sector público o en los temas de gobierno. Y ahí vamos a identificar quién ha hecho qué. Me parece que eso es una invitación que le hago yo hoy a todos los ciudadanos para que tengan la tranquilidad de que no escojan un discurso, digamos, o unas canciones sonoras. Hay que escoger es lo que realmente contiene cada persona por su experiencia, por sus resultados, por el liderazgo probado y al mismo tiempo por el programa que tengan para realmente llevar a Colombia hacia adelante. Nuestro programa claramente es el mejor, lo dicen hasta los adversarios. Miraba yo dos datos. Uno, el periódico New York Times, el más famoso de los Estados Unidos, el más de más alta reputación. El día de las elecciones en Estados Unidos, el 8 de noviembre del 2016, mostraba que el 85% de las probabilidades era que ganara la señora Hillary Clinton y el 15% que ganara el señor Trump. Todos sabemos cuál fue el resultado. Y la encuesta del plebiscito, una semana antes del plebiscito, mostraba la revista Semana 66% por el sí y 34% por el no. El resultado fue totalmente contrario, ganó el no incluso frente al sí. Entonces, las encuestas, acaba de pasar esto en Costa Rica, acaba de pasar en Chile, ha pasado en varias alcaldías en el país, pasó en las elecciones de marzo. Entonces me parece que es importante ver las encuestas como una herramienta, pero la gente no se puede guiar por las encuestas porque al final no han tenido los resultados que han tenido, que tuvieron en el pasado. No en Colombia, en todos lados del mundo. Entonces mi invitación a los colombianos es a que voten por la fórmula que le dé la tranquilidad de que tiene la experiencia, el carácter, los resultados y sobre todo el mejor programa en seguridad, en empleo, en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en medio ambiente, en familia, en mujer, en equidad, en todos los asuntos vitales del país. He visto en el país algunas personas que dicen, hombre, queremos mano firme. Aquí los únicos que han tenido mano firme y probada son Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón. Lo demás es simplemente terceras personas que ni siquiera pueden participar.